Hola, bienvenidos a mi rincón eléctrico. Hoy quiero contarles cómo es la conexión básica de una batería en un motor o en un vehículo y también la conexión de un motor de partida o arranque. La batería tiene un terminal o borne positivo que se identifica con el signo más y un terminal o borne negativo que se identifica con el signo menos. El cable que se conecta al positivo de la batería se conecta a un perno del solenoide del motor de partida y siempre va a ser el perno que no tiene conexión hacia el interior del motor de partida ni hacia el interior del solenoide. Y nos queda el terminal ST o 50, que es el donde llega la señal de la chapa o switch de encendido del vehículo. Por acá tenemos otro modelo de arranque, ¿cierto? Acá en este caso, este sería el positivo de la batería, porque no tiene la conexión hacia el interior. En cambio, este sí lo tiene. Y este sería su terminal ST o 50. Y por último tenemos este otro modelo de arranque, donde el positivo es el color rojo y el negativo el color negro. Y también tiene grabado el número 30, que es el positivo de la batería, y 31, que es el negativo de la batería. Y un terminal 50, que no sé si se alcanza a ver, que es el terminal del switch del arranque o la chapa de encendido. Ya dijimos, el positivo de la batería se conecta al perno del solenoide, ¿cierto? Y el cable negativo se conecta a cualquier parte metálica del motor, o caja de cambio, ¿cierto? O un perno de anclaje del motor de partida. En los vehículos es muy común que primero se conecta a lo que es carrocería y luego a la parte metálica del motor. ¿Por qué? Porque como el motor va montado sobre soporte de goma, queda aislado del resto de la carrocería, lo que significaría que está sin negativo o más. Ahora le vamos a conectar una chapa, ¿cierto?, para probar el circuito. Siempre la alimentación general de los automóviles se toma desde el positivo de la batería o puede ser también desde el positivo del solenoide del arranque. En este caso vamos a conectarnos desde el positivo de la batería, ¿cierto?, al terminal BATS de una chapa universal y el terminal ST del switch de encendido al terminal ST o 50 del motor de partida, y quedaría el circuito así. Cuando las personas quedan a veces botados en una carretera, ¿cierto?, y dicen ¿por qué no le dio arranque directo? Darle arranque directo a un motor de partida en un vehículo es unir el cable ST al perno que llega al positivo de la batería. Y siempre. Dar arranque directo. Siempre entre el cable delgado, digamos, que llega en el vehículo con el positivo del que viene la batería. Porque si le das entre los dos pernos grandes, el arranque solamente anda atrás y no le va a engranar. Eso sí, tiene que tener la precaución que el vehículo esté desenganchado, ¿cierto?, sin cambio. O en el caso automático, en la posición P. Y con el contacto en la chapa dada en la posición contacto, para que el motor parta. Bueno, eso sería, amigos, por ahora. Espero que les haya gustado. Más adelante vamos a ver la conexión de la chapa más detalladamente. Y vamos al próximo video, vamos a ver cómo pasar corriente de una batería de 12 volts a un vehículo con 24 volts. Espero que les haya gustado. Si quieres, suscríbete a mi canal para que no pierdas ningún video. Y que estén bien y pronto nos veremos.